Pues ya estamos de regreso aquí en DGES TV y pues hoy que estamos, hoy parece que es el día de la salud, porque tenemos por coincidencia varios programas que tienen que ver con la salud. Y hoy, aunque no es el día acostumbrado para este programa, pero tenemos epilepsia hoy. Y como siempre, en compañía de la doctora Lilia, que hoy nos va a explicar de algo que ya habíamos hablado, pero a nivel muy básico, pero hoy ya lo vamos a tratar como tema en el programa, de esto que son los tratamientos o el tratamiento en sus diferentes aristas. Pues bienvenida, doctora, ya después de estas vacaciones, ya que tuvieron tiempo para descansar, ahora sí regresamos a las actividades normales. Sí, espero hayan pasado felices vacaciones, hola de nuevo. Espero también que nos sigan viendo porque estamos hablando por entregas de lo que es la epilepsia. Y ahora pues nos pareció que habíamos dejado un poco fuera lo del tratamiento. Hablamos mucho que es la epilepsia, lo recordaremos, es la presentación repetida de crisis. Las crisis o ataques se originan por descargas anormales eléctricas de las neuronas del cerebro que provocan un desarreglo momentáneo que dura de pocos segundos a alrededor de un par de minutos. Y luego viene un periodo de recuperación. Como esto es tan breve, no es algo que uno diga, me da una crisis y me tomo una medicina para el alivio. Esto requiere un tratamiento de control. Y de control quiere decir que el tratamiento se debe dar de manera continua, de modo que el efecto se mantenga constante y pueda frenar esas descargas eléctricas del cerebro, con la finalidad de evitar que se repitan y, por tanto, evitar que las crisis regresen. Los tratamientos para la epilepsia, para mucha gente mal conceptualizados como calmantes, en realidad van a modificar esta actividad eléctrica de tal forma que cuando se frena de manera permanente o de manera prolongada, el cerebro va a aprender a no volver a descargar. Y existe incluso para algunos pacientes la posibilidad de que al cabo de un tiempo el tratamiento ya no sea necesario. Así que sobre esto vamos a detallar un poquito más. Tenemos como tratamientos antiepilépticos una larga lista de medicamentos. Hay unos que se llaman, los llamamos los clásicos porque algunos se utilizan desde principios del siglo XX y el último de este grupo surgió alrededor de los años 70. Tenemos fenobarbital, fenitoína, primidona, valproatos y benzodiazepinas en este grupo de los que llamamos clásicos. A partir de los 90, fíjense, tuvimos allí un gran bache de que no surgieron medicamentos nuevos. La investigación pues se puso muy, muy intensamente a buscar nuevos recursos para controlar estas descargas anormales. Y surgieron a partir de los años 90 muchos medicamentos más. Tenemos oxcarbazepina, tenemos lamotrigina, topiramato, levetiracetam. Tenemos también levetiracetam, también tenemos lacosamida, que son de los más nuevos. Okay. Ahora, teniendo esto, es como el menú de un restaurante y uno diría, bueno, ¿cuál elijo? No es por el gusto de cada quien, sino
porque dependiendo del tipo de crisis vamos a elegir el medicamento más apropiado. No todos los medicamentos funcionan igual para todos los tipos de crisis. Por lo tanto, el diagnóstico es bien importante para elegir el tratamiento. Ya sabiendo el tipo de crisis, de las que hay muchas y que hablaremos o repasaremos de nuevo en otra oportunidad, decimos, bueno, este tipo de crisis se puede controlar con estas opciones de medicamento. Y entonces ya elegimos una de esas opciones para ver cómo reacciona el paciente. En teoría, cualquiera que es bueno para el tipo de crisis del paciente debería ser útil para ese paciente, pero a veces no es así. Hay respuestas individuales distintas. A lo mejor tampoco le cae bien el medicamento, le causa molestias y no es el mejor tratamiento para esa persona, pero dentro de las opciones podemos ver otra. Okay. Suponiendo que elegimos bien desde el principio, cuando iniciamos por primera ocasión un tratamiento que nunca ha recibido la persona nada, tomamos en cuenta, como dije, el tipo de crisis. ¿Cuál de estos me parece mejor opción? Vamos a usar X medicamento. ¿Y cómo lo debemos usar? Debemos ver qué tan rápido o qué tan lento se elimina del organismo para fijar un horario de administración. Hay medicamentos que tienen que darse cada 8 horas porque se eliminan pronto del cuerpo, otros se pueden dar cada 12 horas, que es lo más frecuente. Con los nuevos, los de los 90s para acá, todos se dan cada 12 horas y alguno que otro puede darse una sola toma al día. Entonces, este conocimiento que el médico debe de tener nos sirve para fijar el horario. También tenemos que ver la dosificación. No es así como que una pastilla cada 8 horas necesariamente, porque a lo mejor es cada 12 y a lo mejor es una pastilla de una cantidad distinta a la que se nos ocurrió al principio. Entonces tenemos que saber también como médicos qué cantidad debemos dar, cuál es la dosis útil que ya se conoce por todas las investigaciones anteriores. Entonces calculamos en los niños en miligramos por kilo de peso por día. Y dividimos esa dosis del día en 2 o 3 tomas según el medicamento que hayamos elegido. Y fijamos el horario de reloj, porque uno le dice a la persona, tómeselo 2 veces al día y se lo puede tomar a las 6 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Son dos tomas al día, ciertamente, pero están mal divididas en las horas del día. Entonces, es cada 12 horas. Y si un medicamento se va a dar a las 6 de la mañana, pues le toca a las 6 de la tarde la siguiente toma, para que no se quede desprotegida la persona con muchas horas que no recibe absolutamente nada del medicamento y que decae la concentración. De la concentración que se mantiene estable, depende que logremos el efecto deseado en el cerebro, de frenar las descargas. Cada medicamento hace este freno de distinta forma. Ese es otro conocimiento que el médico debe de tener. ¿Cómo actúa el medicamento que elegí? Si va a actuar haciendo más potente la inhibición, sustancias que nos sirven para freno natural, a eso le llamamos inhibición, o sustancias que van a actuar en las membranas de las células para evitar que entre o salga el sodio, que es un mecanismo por el cual se puede lograr el efecto antiepiléptico. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a iniciar encomendándonos a todos los santos para que todo salga bien y que el paciente se porte bien y se tome su medicina como uno le indica. Dado que los medicamentos pueden tener efectos colaterales, iniciamos todo esto, nuestro cálculo, nuestra elección,
y les decimos que empiecen con poquito. Y vamos incrementando a la vuelta de unos días o a lo sumo cada semana una cantidad del medicamento hasta llegar a la dosis que consideramos va a ser la dosis útil. Si nos mantenemos con microdosis, nunca vamos a lograr un buen efecto. Si le soltamos repentinamente la dosis calculada el primer día, probablemente a la persona le caiga de peso y ya no se la quiera tomar porque se sintió mal. Entonces hacemos un periodo de adaptación del organismo del paciente a los efectos del medicamento. Y esta adaptación puede variar de pocos días, alrededor de pocas semanas, hasta alcanzar la cantidad que queremos. Y luego vemos si funciona, si no le cae mal, si no le causa ninguna intolerancia, una alergia, un malestar. Y si todo va bien, con esa dosis nos mantenemos. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo 4 años después de la última crisis, por chiquita que sea. ¿Sí? Y hay que llevar un estricto control de lo que le sucede a la persona, porque algunas crisis se frenan, como son las convulsiones grandotas, pero empiezan a verse crisis chiquitas a las que la persona no les da importancia. Y en esos casos, pues hay que explicar que esas también cuentan, porque son descargas, porque son crisis, y también deben ser eliminadas para evitar que la epilepsia se complique a futuro y persista de una manera cada vez peor si no logramos este freno, este control. Entonces tenemos esta posibilidad de que 4 años después de la última crisis, con el tratamiento correcto en la dosis adecuada y sin ningún cambio por todo ese tiempo, reevaluemos el caso y veamos si se puede quitar el tratamiento y considerar curado al paciente. En otros tipos de epilepsia, la medicina se tiene que mantener el resto de la vida, porque ya se sabe que aunque se controle fácilmente, al quitar el tratamiento se va a producir una recaída. Pero aunque no tenemos el concepto igual de curación, podríamos casi decirlo, porque tomando una cierta cantidad de medicina que es utilísima para esa persona, va a estar bien todo el tiempo. Y la única diferencia con los demás es que va a tomar una medicina de control, parecido a lo que hacen las personas que tienen la presión alta o la diabetes, que requieren constantemente de un tratamiento. O varias de las enfermedades crónicas, sí, ¿no? Sí, muchas enfermedades crónicas requieren tratamientos todo el tiempo. Y nadie se queja de eso, pero las personas con epilepsia se quejan mucho. Y cuando uno empieza un tratamiento, lo primero que preguntan es, ¿y cuándo me lo voy a dejar de tomar? Cuando todavía ni sabemos cómo le va a ir con el primer tratamiento. Entonces, lo primero es que hay que ser pacientes, ¿no? Sí. Ahora sí que los pacientes deben de ser muy pacientes. Sí, que asuman su papel perfectamente bien y eso nos va a ser de mucha utilidad a los doctores, vamos a batallar menos, pero sobre todo los pacientes se van a sentir bien y van a poder estar libres de crisis de modo que puedan realizar todas sus actividades sin ningún temor, sin ninguna limitación. Y eso pues es la meta del tratamiento, quitar las crisis por completo, de modo que la persona pueda desenvolverse adecuadamente como si no tuviera absolutamente ningún problema. Aquí, mientras platicaba, a mí me surgió esto mismo que decía de que hay que ir evaluando cómo responden al medicamento, pero después de un proceso de adaptación, que ya nos decía la doctora, puede llevar desde unos días hasta unas semanas. Entonces, en el transcurso de este proceso de adaptación, los pacientes, como ya decía, a veces, bueno, dicen, es que ya pasaron algunos días y todavía como que no veo resultados, ¿no? Como que a veces necesitamos ver inmediatamente un cambio
pero esta no es una enfermedad que cambie de pronto, porque estamos hablando, ya decía la doctora, del cerebro, que además no es un órgano que se adapte rápidamente a cualquier cosa, y que si diéramos un tratamiento inmediato, a lo mejor nos iría mucho peor, porque nos va a caer un medicamento de peso o va a producir otros efectos secundarios. Entonces, la idea es que vayamos como poco a poco, ¿no? Esto para ayudarle a nuestro organismo a que también se vaya adecuando al medio externo. Y esto de poco a poco no hay que exagerar. Hay medicamentos que se tienen que escalar poco a poco y cambiar la dosis por semana. Ejemplo, la lamotrigina, topiramato, requieren cambiar la dosis hacia arriba poco a poco cada semana. Otros, como el levetiracetam, se puede cambiar la dosis a la vuelta de un par de días y rápidamente va a ser tolerado y estabilizado en el organismo. Entonces, depende del medicamento. Y no hay que exagerar con el periodo de adaptación, porque hay quien dice, ay, pues quédate con la mitad de una pastilla de la lamotrigina y vamos a ver dentro de 3 meses. No, así no va a funcionar nunca, porque nunca vamos a llegar a la dosis apropiada. Entonces, nos tenemos que fijar un tiempo que de acuerdo al medicamento va a ser distinto. Y ya una vez que se estabilizó en el organismo y vemos si hay o no una intolerancia, una alergia o lo que sea, luego vemos si está funcionando. Ninguno es mágico, pero sí vamos a empezar a ver reducción en la duración de las crisis, en la intensidad de las crisis y en la frecuencia de las crisis, hasta lograr que ya no regresen las crisis. Y ya, digamos, están controladas, y con ese medicamento y esa dosis vamos a continuar el tiempo que les comenté. Un error frecuente a este respecto es dar la dosis completa el primer día porque les cae muy mal y luego ya no lo quieren. Otro error es mantener muy bajas las dosis y no llegar a la dosis apropiada. Y otro más es mantener siempre dosis menos útiles, pensando que les puede hacer daño tomar una dosis mayor y nunca llegar a la dosis efectiva. Y otro error que es muy frecuente es que a lo mejor se consigue pronto un control y al año dicen, ah, pues ya estoy bien, ya no me lo voy a tomar, o el médico indebidamente les dice, ah, pues ya, en un año ya se acabó. Y no es así, necesitamos un periodo muchísimo más largo para decir que el tratamiento realmente va a lograr su objetivo final a largo plazo, que será eliminar por completo las descargas y lograr que la persona pueda estar bien aun cuando retiremos el medicamento en un futuro. También hay que saberlo retirar. Algunos, sobre todo los jóvenes, dicen, ah, pues ya tengo 4 años bien, pues ya mañana no me lo tomo. Le hacen un pastel a su medicamento y dicen, bueno, ya cumplimos 4 años, adiós, ¿no? Y hay que reevaluar el caso al término de ese tiempo para ver si realmente es posible retirar el tratamiento. Si cumplen con que no ha habido ninguna crisis, con que el tipo de epilepsia es de los que pueden estar sin medicamento, entonces procedemos al retiro despacito, en un tiempo no menor a 6 meses, reduciendo paulatinamente. Okay. ¿Sí? Entonces no hacemos así como la despedida del medicamento. No. Y ya a partir de mañana estoy curado. No, porque recaen a la vuelta de unos cuantos días. Okay, entonces sí. Ahí me surgen dos dudas. La primera es, ¿el periodo que debemos esperar también depende, oí que comentaba, depende del tipo de epilepsia que sea? Es decir, ¿es más largo o más corto de acuerdo a qué aspectos? Bueno, el tipo, hay epilepsias que se controlan con mucha facilidad, como las ausencias de la niñez o la epilepsia de Jans. Las ausencias de la niñez pueden terminar su tratamiento en un periodo
No, digamos, alrededor de la adolescencia, pero son un problema de niños, y se van a curar porque se van a curar. Todos van a, o por lo menos el 90 y tantos% evolucionarán a una eliminación incluso espontánea de ese tipo de crisis. Hay una epilepsia que se llama epilepsia mioclónica juvenil, que es bastante frecuente, que tiene mioclonías, que son brincos, ausencias y convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Fácilmente se va a controlar con el tratamiento adecuado, que puede ser valproato, o lamotrigina, o levetiracetam, y se les quitan todas las modalidades de crisis. Pero aun cuando pasen 4 años muy bien, si eliminamos el tratamiento, van a recaer. Y requieren tomar todo el tiempo el tratamiento, pero sabemos que van a estar perfectamente bien. Okay. No hemos hablado de casos que son bien difíciles. Hay personas que tienen epilepsias muy complicadas, que hagamos lo que hagamos, solamente logramos atenuar un poco la cantidad de crisis, pero no se van a eliminar, aunque llevemos un excelente tratamiento en teoría, porque en la práctica la respuesta va a ser incompleta. A esto le llamamos epilepsia refractaria. Quiere decir que no responden al tratamiento con medicamentos, y que a lo mejor habrá que hacer otros procedimientos o ningún procedimiento adicional, pero sabemos que lo más que podemos hacer es paliar la situación. Por fortuna, este grupo de epilepsias que son imposibles no son más del 10% de los casos, son poquitos casos. Y dentro de las otras que a lo mejor al principio bien tratadas pudieron tener la posibilidad de curarse, no se curan o no se controlan 100%, porque todos los errores que enumeré de dosis insuficiente, horario inapropiado, tiempo reducido de tratamiento hace que recaigan. Y están recayendo continuamente y cada vez es más difícil lograr el mejor control. Esas que pueden ser localizadas en el lóbulo temporal, a lo mejor pueden ser candidatas a tratamiento con cirugía, okay, que es otra opción de tratamiento en casos bien seleccionados y que ameritarán un programa especial, digo yo. Sí, no. Ahora, aquí por sí estamos, es amplio el tema. Sí, claro. Bueno, antes de que nos despidamos hoy, porque si no ya nos van a dejar de sintonizar, sí quiero hacer un comentario acerca de lo que no deben hacer cuando reciben un tratamiento para la epilepsia. Okay. Primero, no se deben olvidar de ninguna dosis. No deben modificar su horario y decir, bueno, pues son 2 veces al día y me toca a las 6 y a las 6, pero me lo tomo a las 11 o me lo tomo a las 9 y entonces recorren el horario por alguna razón. Que ninguna es buena, pero pretexto siempre hay para equivocar esto. El suspender bruscamente un tratamiento, aunque parezca no estar funcionando, tampoco es una buena idea porque la recaída es a veces muy intensa con un estado epiléptico, que es la presentación repetida de una crisis tras otra y que es una gravísima complicación de la epilepsia que puede incluso llevar a la muerte. El no estar prevenidos de que ya se va a acabar el medicamento, no piensan que es suspensión porque no fue voluntaria. Fue porque no hubo en la farmacia, de la clínica, porque lo están cambiando de precio o de presentación y ya no hubo ninguna farmacia de toda la localidad. Esas son cosas que no deben ocurrir. No deben usar remedios caseros para tratar la epilepsia porque ninguno ha demostrado
ser de utilidad. Y hay muchísimos tratamientos que se llaman de medicina alternativa, que en epilepsia no aplica ninguno. Okay. Hay magnetos, hay el tratamiento del péndulo, la orinoterapia, la apiterapia, las limpias, la acupuntura, que sí sirve para muchas cosas, pero no sirve para epilepsia. La homeopatía tampoco funciona en los casos de epilepsia. Entonces, no deben recurrir a esto pensando que no va a hacer daño, porque algunas personas piensan en una solución mágica. Y la solución mágica a lo mejor es uno de estos tratamientos de medicina alternativa. Y no nada más el combinarlo, sino el sustituir el tratamiento con medicamentos. Mucha gente lo hace y entonces ocurren descontroles catastróficos. Por lo tanto, la medicina alternativa no es una opción para el tratamiento de la epilepsia y tampoco es un complemento. La herbolaria tampoco es buena idea. Aunque muchos medicamentos para diversas enfermedades provienen de las plantas, para tratar la epilepsia hay unas cuantas que se han propuesto como opción terapéutica, pero todavía no se sabe muy bien cuál es qué cantidad. Y yo tuve oportunidad de ir al mercado Sonora a preguntar qué tenían para la epilepsia. Y compré un tratamiento para un mes que me costó 200 pesos. Me dieron pétalos de flores diversas, me dieron raíces, me dieron tronquitos y hojas. ¿De qué? Yo creo que la persona que me las vendió tampoco sabía. Y me dijo, este puñito para un té diario. Y este otro puño más grande para que se bañe en el líquido que salga de hervir esto. Bueno, absolutamente ningún fundamento, ningún conocimiento, ninguna demostración de que eso sirva. Y bueno, pues me hice pasar por alguien que necesitaba el tratamiento y me dieron todo esto. Por lo tanto, pues no es válido, no es científico, no es útil y es un desperdicio de dinero, que a lo mejor no es mucho, pero quizá con esa cantidad se pueden comprar la cajita de alguna de las medicinas que les va a durar un mes, ¿verdad? Por lo tanto, insisto en ello, este tipo de tratamientos no son útiles, no deben recurrir a ellos, ni al exorcismo, que también eso es otra cosa que algunas personas hacen pensando que es una posesión demoníaca, lo cual ya dijimos un montón de veces que no es así. Entonces, ni hierbas, ni métodos alternativos, ni exorcismos son útiles para la epilepsia. Lo útil son los medicamentos antiepilépticos y son de verdad muy buenos, muy útiles, bien administrados, bien tomados por parte del paciente y con todos los cuidados que conlleva una vida saludable, que es hacer un poco de actividad física, es dormir las horas necesarias para tener un descanso, comer a las horas adecuadas y no tomar bebidas estimulantes ni bebidas alcohólicas, que son problemas para el control. Okay. Así que con todas estas recomendaciones, el tratamiento deberá ir muy bien. Bueno, que es muchísima información, de verdad, doctora. Cada vez que usted viene, así como que vemos solamente un tema, pero en realidad vemos que tiene muchas cosas que hablar de él. Y siempre se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Sí? Ya se nos acabó el programa, pero sí es muy importante que recalquemos lo que dijo, ¿no? Primero que nada, hay que tener paciencia y constancia. Cuando ya tenemos un diagnóstico y un tratamiento, pues hay que seguir las indicaciones del doctor y no tratar de intervenir, ¿no? No tratar de ser nosotros los doctores. Sí. Y la segunda, bueno, que hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos
de medicina alternativa, porque como ya decía la doctora, bueno, no decimos que no funcionen para otras enfermedades o para otros aspectos, pero en el caso de la epilepsia, no. No. Y mucho menos si no tienen, bueno, una base científica y una ración adecuada y todas estas características que sí tienen ya los medicamentos que han sido probados, que pues ya tienen esta función y ya están pues con este sustento científico, ¿no? Así es. Bueno, pues. Por último, déjeme hacer una invitación, Alma, por favor. Tenemos información sobre epilepsia el primer sábado de cada mes en el Hospital 20 de Noviembre. Hay una sesión informativa de 9 a 1, es gratuita, se lleva a cabo en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está en la Colonia del Valle, Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán. Pueden ir todas las personas que quieran. Es abierta la sesión para cualquier persona que esté interesada en el tema, porque padece epilepsia, porque tienen alumnos con epilepsia, podrían ir los profesores, claro. Para las familias de las personas que tienen epilepsia, para estudiantes de áreas de la salud, puede serles de mucha utilidad, así que los esperamos. La próxima sesión es el 2 de mayo. Estamos en 2015, 2 de mayo de 2015. Si nos ven en otra fecha, sepan que el primer sábado de cada mes hay una sesión en el Hospital 20 de Noviembre con estos horarios y gratuita. Los esperamos. Que lo anoten en su agenda. ¿Nos puede repetir de nuevo la dirección para que tengan tiempo de anotar? Sí, el hospital se encuentra en Félix Cuevas, número 540, que nunca decimos porque no está escrito en ningún lado, pero hace esquina con Avenida Coyoacán. Son avenidas muy grandes y muy conocidas. Colonia del Valle, frente al metro, Hospital 20 de Noviembre, de la línea 12. Allí nos encuentran todos los primeros sábados de cada mes, de 9 a 1, con una sesión informativa acerca de epilepsia. Perfecto. Pues bien, y no dejen de seguirnos porque ya quedó la doctora que además nos va a hablar, ahora ya no nos dio tiempo porque se nos fue el tiempo volando, pero además de los tratamientos que tienen que ver con los medicamentos, también hay tratamientos que son quirúrgicos. Ya nos adelantó un poco que no son para cualquier persona, que son casos muy específicos, pero ya vendrá la doctora a hablarnos en algunas semanas, de esto que son los tratamientos quirúrgicos y de que en qué caso puede darse. Así es, son una opción muy buena para algunos casos que no responden bien, así que los dejamos con la espinita para ver qué vamos a decirles y los esperamos la próxima ocasión. Muy bien, pues hasta luego. Un agradecimiento a la doctora Lilia que nos acompaña siempre y que nos da toda esta información que vamos avanzando poco a poco, pero bien seguros, ¿verdad? Pues muy bien, esto es de GSTV TV Aprendiendo y no se olviden de consultar nuestros calendarios para ver toda la programación que tenemos preparada para ustedes. Yo soy Alma Rangel, esto fue Epilepsia Hoy y nos vemos. Adiós.